Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el tercer capítulo de Poppy Playtime. Hace menos de 24 horas que ha salido este tercer capítulo y ya tenemos un resumen de todo lo que pasa en esta parte del juego Poppy Playtime. Antes de ver el resumen de este tercer capítulo, mucha gente ya ni se acordará del primer capítulo ni del segundo capítulo. El juego, desde que salió, ha habido un montón de historias que la mayoría de las personas ni conocen. Aparte de los juegos, están los VHS, la historia que se cuenta dentro de los juegos, en las televisiones y en diferentes partes. Y también salió un juego para jugar con tus amigos, que al principio parecía que no tenía nada que ver con la historia de Poppy Playtime, pero al final fue incluso de la más importante para saber todo el lore. En este vídeo vamos a ver un pequeño resumen de todo esto. Los links originales estarán en la descripción por si queréis ver los vídeos completos para enteraros aún más de toda esta historia que hay detrás de Poppy Playtime. El primer capítulo de Poppy Playtime empieza con un hombre que estuvo trabajando en una fábrica de juguetes y esta fábrica cerró. 10 años después, este trabajador recibe una nota diciendo que vuelva a ir a esta fábrica de juguetes abandonada. En el primer capítulo, el hombre dentro de la fábrica tiene que ver qué es lo que está pasando, tiene que ver quién o qué cosa le ha llamado para que vuelva a la fábrica y se encuentra con que hay juguetes que están vivos y van a por él. Al final del capítulo, esta persona salva a Poppy Playtime, la muñeca que se llama igual que el juego. En el segundo capítulo, la muñeca Poppy Playtime, que en un principio hemos salvado, en verdad nos tiende una trampa y tenemos que intentar escapar de la fábrica. Para escapar de la fábrica tenemos que llegar al tren que nos va a llevar a la superficie, pero para que el tren funcione hay que conseguir un código. El capítulo en sí se resume que accidentalmente Mommy Long Leg, que es este muñeco vivo que nos persigue en el segundo capítulo, al final nos montamos en el tren y cuando creemos que vamos a escapar, Poppy Playtime nos cambia la dirección del tren, nos vamos a un orfanato abandonado, está dentro de la fábrica. Eso más o menos es un pequeño resumen del capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué pasa? Que hay mucho más. Eso es solo un mini resumen, eso es solo la superficie, pero si nos metemos dentro del lore, descubrimos que estos muñecos están vivos, qué es lo que estaban investigando, muchísimas cosas más. Incluso sabemos porque hay un orfanato en esta fábrica. Fíjate, esto es un vídeo que lo veremos mañana, donde están todos los VHS del capítulo número 3 para enterarnos perfectamente de toda la historia. Es esperanza. Mira. Una sonrisa es amor. Una esto es del capítulo 3, ¿eh? Es uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Uno donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Como que te vende que hicieron un orfanato para salvar a niños. Ahí está. Pero claro, no era todo bueno. Hicieron este orfanato para cumplir un objetivo oculto y perturbador. Vamos con el juego que poca gente sabe que continuó la historia de Poppy Playtime. Después de la salida del segundo capítulo de Poppy Playtime, ahí está. Ahora ya a finales de 2022, Mob Entertainment lanzó un spin-off multijugador muy importante como Project Playtime. Y sí, aunque este videojuego en un principio parecía no tener ningún tipo de importancia, la realidad es que este título nos ayudó a conocer más a fondo sobre la historia que oculta la fábrica de juguetes. Ahí está. Confirmando una enorme cantidad de lore y también aportando un poco del mismo para entender qué es lo que sucedió realmente en primer lugar. Como puede que sepan, para darle algo más de personalidad a este videojuego y no decir que es un Dead by Daylight como de los de Poppy Playtime, los desarrolladores decidieron sacar su primer monstruo original y exclusivo hasta donde sabemos de este título, Boxy Boo. ¡Qué locura! Fue el primero de todos los experimentos creado por la fábrica que se pueden catalogar dentro de la iniciativa de cuerpos grandes. Y esto es muy importante, ¿sí? Esta iniciativa, que es más bien el experimento más cruel que hayan escuchado en toda su existencia, empezó gracias al trabajo de un científico, Harry Saucer. Harry Saucer, bueno, como se llama este tío, el principal promotor de todo lo que estamos viendo actualmente, de todos estos experimentos. También conocido como el doctor, como una solución a muchísimos inconvenientes que tenía la fábrica con los empleados y era el hecho de que, bueno, básicamente nadie quería agarrar la pala en toda la empresa. Ah, y por si fuera poco, tenían un gasto gigante de dinero que estaba llevándola casi a la bancarrota.
Por eso, en 1991, Harley, en vez de pagar las indemnizaciones a cada uno de los empleados, decidió hacer algo un poco más creativo, llamémoslo. Este se puso manos a la obra y después de ensayo y error, es como descubrimos que realmente los experimentos que se habían estado conduciendo desde años anteriores solo eran el inicio de un sinfín de más aberraciones que Playtime Co. seguiría creando con el fin de darle vida a monstruos gigantescos, bestias que combinaban plástico y carne para crear seres lo suficientemente capaces de obedecer órdenes y así reemplazar a los empleados para abaratar costos. Madre de Dios, o sea, en vez de tú echar a tus trabajadores y pagarles por ello, como estás en bancarrota, utiliza a tus trabajadores para convertirlos en muñecos. El primero de todos estos experimentos enormes y el motivo por el cual se llama Iniciativa de Cuerpos Grandes fue nada más ni menos que Boxy Boo. Mira. De esta empresa terminaría pagando el costo de saber demasiado. Wow. Entre el 30 de marzo de 1991 y el 15 de junio del mismo año, conoceremos la historia de un desafortunado empleado de la fábrica, Rowan Stoll. Al inicio, Rowan empieza... Este vídeo guarda todo el lore de Poppy Playtime del capítulo 1 y del capítulo 2. Este vídeo es súper importante verlo porque vamos a saber no solo los resúmenes del capítulo 1 y 2, sino de todo lo que hay detrás de ello. ¿Qué ha pasado con los trabajadores? ¿Qué son los muñecos? ¿Los experimentos? Así que lo que vamos a hacer ahora es ver el resumen del capítulo número 3 de Poppy Playtime. Poppy Playtime, capítulo número 3. A ver... El juego inicia con una intro tipo My Little Pony, de una marca de juguetes llamada Las Criaturas Sonrientes, ¿vale? Donde los muñequitos dormían en casa y uno de ellos tenía miedo por la bulla de la tormenta. En ese momento, Catnap llega a este lugar. Este gato antropomórfico podría hacerlos dormir para no tener miedo, utilice el gas rojo. Ellos empiezan a reír y después de unos minutos se quedan dormidos. En las noticias, el reportero decía que hace poco los padres de familia se están quejando de estos muñecos y los niños han tenido muchos problemas y cada vez que dormían con un Catnap tenían pesadillas y soñaban cosas horribles. Ahora los padres de familia desean descontinuar estos juguetes y sería lo mejor para todos. Ahora estamos en el presente. Ya que en el capítulo 2, el tren en el que estábamos se estrella, empieza con Catnap botándonos por un drenaje. El jugador camina por diferentes lados y al poner una cinta, en este video la señora Harper explicaba que Catnap era peligroso, ya que cuando los niños estaban con él, vomitaban sangre, su rostro era diferente y todo esto daba miedo. Para superar este problema, los encargados le ayudarán a superar este problema a su hija. La única niña testigo de estos sucesos fue Mary, pero a cambio la señora Harper no podrá volver a ver a su hija, ya que ahora la misma empresa le está dando ciertos arreglos. La escena termina con la madre llorando y exigiendo ver a su hija. Al seguir haciendo unos cuantos puzzles, una voz de un niño le dice al jugador que con su ayuda él no morirá, así que le enseña que con las baterías puede abrir las puertas. Al salir al corredor, encuentra el tren descarrilado. Según esta personita, decía que Catnap lo encontró y antes habían 8 criaturas sonrientes. Ahora solamente queda Catnap. Este lugar es su reinado y lo mejor es que tenga cuidado. Esta personita que le hablaba se llamaba Howling y le dice que es un gusto conocerlo. Mientras más caminamos, vemos figuras de los otros muñecos sonrientes. Lo malo es que sus últimos diálogos de cada uno eran gritos y lamentos, ya que Catnap los había matado. El jugador, al terminar uno de los puzzles, se sube en teleférico. Aquí el presentador nos habla sobre el orfanato, el cual se llama Hogar Dulce Hogar. Eso es importante saberlo. Aquí los niños jugaban, practicaban y hacían muchas cosas. Este lugar era perfecto para todo niño huérfano. Aquí todos sonreían y sonreían para siempre. Al bajar, Oli nos llama y decía que en el centro de este lugar hay un cuarto secreto donde deberá conseguir una llave. Al buscar la puerta, Holly explicaba que este lugar es el peor de todos, ¿vale? Ya que aquí crean el humo rojo. Todo el gas que sale de la fábrica viene de aquí para poder liberarse de... ¿Y qué es el humo rojo? El humo rojo es súper importante dentro del lore. Que el humo rojo, en vez de salir expulsado por el carril izquierdo, deberá salir por el carril derecho. De esta manera, Catnap será debilitado. Al hacer esta misión, nos encontramos una nueva mano. Esta mano es capaz de hacernos saltar. Cuando ya todo estaba listo, alguien corta la energía. Así que lo único que debemos hacer es buscar las llaves de los sistemas eléctricos, restablecer la energía, y para eso deberemos ir a la escuela, a la zona industrial, a las oficinas y otros lugares más. Al ingresar a la mansión de los niños, por la radio pasaba una nefasta noticia. Hace poco encontraron el cuerpo de un niño en la tumba del fundador de Playtime Company. Hasta ahora, no hay algún motivo exacto sobre este suceso. Los actuales dueños decían harán hasta lo imposible para limpiar el nombre del fundador, pero en ese momento, Oli nos llama y decía que debemos huir. Pero en ese momento, alguien empieza a tocar la puerta. Lo único que debemos hacer es huir.
La única forma de escapar es por la zona fea, donde las paredes estaban rasgadas y toda la zona era lúgubre. Al llegar a una habitación más segura, el jugador pone un video. Al hacerlo, el encargado, que tenía la voz de Gerardo Reyero, le da la bienvenida a los trabajadores. Y si es que alguna vez, dentro de muchos años, de los pocos trabajadores que quedaron, vuelve a este lugar, la criatura de esta zona se los comerá y los matará de las peores maneras posibles. Ni bien termina de decir esto, Huggy Buggy sale de la tele y nos mata. Al despertar, el jugador continúa haciendo puzzles, buscando una forma de salir. Al encontrar otra cinta, un cuidador decía que una de estas criaturas está saliéndose de control. Un niño que cuidaba a esta criatura le preguntaba si Kevin, o sea su amiguito, estaba bien. El cuidador le dice que sí. Vale. Solo le faltan unas cuantas remodelaciones. Aparte del resumen del capítulo, también nos estás explicando lo que sale dentro de los VHS del juego. Al caminar por las habitaciones de los niños, los cuartos estaban destrozados. Aquí habían camas rotas y paredes destruidas. Okay. En las paredes habían dibujos y fotos de niños. Pero al entrar a una de las habitaciones, encontramos a Kissy Missy. Ella estaba sentada y veía una foto. En la sala encontramos una cinta, en la cual los cuidadores se despedían de Samuel. Él ahora irá a un lugar mejor, a la oficina de los científicos. Así que todos se despiden de él. Al entrar a una habitación secreta, encontramos un cadáver de una criatura sonriente. Al activar la energía y despejar la zona del gas rojo, Kissy Missy nos detiene. Poppy le pide que no nos haga daño. Gracias a Oli, el jugador pudo sobrevivir. Ahora ella nos debe una explicación y pronto nos dirá la verdad. A pesar de los problemitas anteriores, ella no es nuestra enemiga. El jugador no debe irse. Lo que pasa aquí es algo muy, pero muy malo. Estos monstruos no actúan solos. Son discípulos de la criatura original, llamada el prototipo. Al subir a una planta superior, Poppy nos dice que el prototipo sabe que están aquí. O sea, todos los muñecos son acciones similares a prototipo. Por su culpa, Poppy estuvo encerrada, y como el jugador mató a Huggy Buggy y a Mommy Longlegs, Poppy decía que él es el único capaz de acabar con esto. Ahora debe hacer una que otra misión Vale, porque nosotros hemos matado al Huggy Buggy y a la Mom Leg, ahora tenemos que matar nosotros al malo. Ofrecer la energía y eliminar a Katna. Y para que todo salga bien, Oli lo ayudará. Ahora lo único que debe hacer es restaurar la energía de la zona de producción. Primero, deben regresar al edificio Hogar Dulce Hogar. Buscar un cable de energía y conectarlo bajo la estatua. Para no toparse con Catnap, deben ir a la escuela. Aquí deberemos prender el generador, pero debemos hacerlo rápido. Cuando Oli quería decirnos quién más estaba aquí, la llamada se corta. Al entrar a los salones, escuchamos una grabación de la señorita Delight, uno de los monstruos que se dedicaba a enseñar. En estas grabaciones, ella decía que esperaba que los niños estén bien, y si no están a salvos, tal vez ya estén muertos. Al intentar encender el generador, la señorita Delight nos empieza a acechar. Cada vez que la mirábamos, ella dejaba de moverse. Pero debemos ser rápidos y no titubear, porque la desgraciada nos sigue sin parar. La única forma de matarla es aplastándola con una puerta, y al hacerlo, estaremos a salvo, al menos por ahora. Al ingresar a la zona industrial, escuchamos un video en el que un trabajador se quejaba de los malos tratos que se le daba a los niños. Su compañero le dice que a pesar de la mala actitud que suele tener, es una buena persona, algo gruñona, pero es buena. Dentro de unas semanas, él se irá. Así que pensaba dejarle su puesto al sujeto gruñón, pero primero debe mejorar su carácter. Al completar otro puzzle, vemos cómo Catnap había juntado los cadáveres de sus compañeros. Vale. Al acercarnos, la criatura negruzca desaparece. Después de eso encontramos otro video, donde uno de los trabajadores entrevistaba a Catnap. O bueno, él utiliza su antiguo nombre de humano, Teodoro. Este niño, al igual que otros, fue elegido por el fundador. Hace 4 años, Teodoro tiene este cuerpo. A pesar de las dificultades, se está portando mejor. Ahora Catnap es amigo de las criaturas sonrientes. Pero le contesta que el prototipo vendrá a salvarlos y que esperen su llegada. El cuidador le dice que él es un esclavo y que es muy imbécil y que nadie lo salvará. Esta es su nueva vida y debe acostumbrarse. Al entrar a una sala de juegos, unas pequeñas criaturas empiezan a acecharnos. Estas eran como las criaturas sonrientes, pero más pequeñas. Me he perdido un poco. Catnap, que es el gato este que expulsaba la cosa esta roja de la boca y dormía los otros peluches, se hacen amigos, pero el prototipo, que es el principal, la primera vez que hicieron un monstruo de estos... Debemos utilizar la mano que estos son. Esta mano dispara fuego y espanta esas criaturas. Después de eso, en una de las prisiones, encontramos a Dog Day, una de las criaturas sonrientes que aún queda con vida. Dog Day sabía que el jugador conocía a Poppy y que nosotros somos sus caballeros guardianes. Pero hay un problemita. Esta es la casa de Catnap. Todo este lugar está vigilado. Estas criaturas se metieron dentro de sus amigos. Tanto Catnap como estos seres siguen adorando al prototipo. Él tenía miedo y confiaba en nosotros. Así que para sobrevivir, nos pide que nos vayamos y que nos reunamos con Poppy. Pero lo malo es que unos pequeños monstruitos se meten dentro de su cuerpo, lo matan y ahora lo controlan. El cadáver de Dog Day nos empieza a perseguir. Al salir de la escuela, Oli nos llama y pregunta si estamos bien. Sí, estamos bien. Él nos cuenta que hace años, cuando Catnap aún era Teodoro, dentro del laboratorio ocurrió un accidente y el prototipo lo salvó.
Desde entonces, ¿vale? Capna piensa que el prototipo es su dios, su guardián, un ser divino que los protege a todos. Así que él servirá sin titubear y matará a todos los herejes. ¿Pero quién es el prototipo? Que tenga cuidado, porque Capnap se esconde en los lugares menos esperados. Al ingresar a la oficina, encontramos otra cinta. El locutor decía que a las 11, una criatura atacó la zona. Todo ¿vale? aquel que aún quede con vida debe tener cuidado y estar alerta ante estas criaturas. ¿Vale? No salgan de sus cuartos, ¿vale? no miren por la ventana y récenle a Dios, porque si los encuentran, los matarán. Al ingresar a otras oficinas, encontramos otra maldita cinta. En esta, una pareja intentaba adoptar a un niño, pero parece que al niño que querían adoptar lo habían mandado al laboratorio. Al salir de ese lugar, Capnap nos ataca. Mientras estamos inconscientes, Poppy nos decía que debemos encontrar la flor, que es la única salvación, y nos pregunta quiénes éramos, qué pasó aquí, y también menciona todas las abominaciones que tuvieron que vivir. Esto debe acabar sí o sí. Al despertar, Capnap nos dice que lo mejor es que abandonen la guardería, porque si no lo hacemos, irá por nosotros. Al buscar el siguiente generador, Oli nos dice que debemos ir a la casa del conserje. Con la energía recolectada, debemos llevar una fuente de poder a la fábrica que estaba cerca del teleférico. Al ponerla, Capnap nos esperaba. No. Este gato todo esquelético nos empieza a perseguir. Pero para poder escapar, debemos usar el ascensor. Como ya tenemos energía, debemos desactivar la máquina de gases. Capnap nos acecha. Y nosotros debemos evitar eso. Al final, con las máquinas apagadas, Capnap se empieza a quemar. Pero a último momento, la mano del prototipo se acerca a Capnap y acaba con su vida. Al hacerlo, se lleva su cadáver. Y al terminar esta hazaña, encontramos otra cinta. El entrevistador nos hablaba sobre el prototipo. Claro, ese es el prototipo que estamos viendo. ¿Veis la mano esta? Se supone que esta es prototipo, ¿no? Al hacerlo, se lleva el experimento. Encontramos otra cinta. El entrevistador nos hablaba sobre el prototipo. El experimento 1606. Una criatura terca y silenciosa. Pero cada sesión que tenía descubría algo más. ¿La ves? La mano. Y ni bien terminé de decir esto, el prototipo tenía una pregunta. La cual era hacer toda esta masacre, tortura y todas las cosas malas que le han hecho en su vida. ¿Acaso vale la pena? Esto lo emociona, le encanta. El cuidador decía que sí le encantaba. Porque con el dolor se aprende algo más. El prototipo decía que bueno, a él le emociona lo que muy pronto hará. Con las cosas más tranquilas, el jugador regresa con Poppy. Esta nos felicita. Y decía que nosotros siempre hacemos hasta lo imposible. Capnap murió. El humo rojo se desvaneció. ¿Vale? Poppy sabía que el jugador estaba aquí por sus compañeros. Si quiere saber lo que pasó, deberá seguirla. Así que le enseñó un video que tiene como nombre La Hora de la Alegría. La vez que las criaturas salieron de control, mataron a todos y nadie quedó con vida. Las criaturas eliminaron a los cuidadores y también a algunos niños. Al terminar la cinta, Poppy decía que cuando esto pasó, la gente gritaba y lloraba, preguntando qué pasaba, por qué hicieron esto. Todas estas muertes fueron en vano. Cuando solo quedaron cadáveres, las criaturas se lo comieron. El causante de todo esto fue el prototipo. Ahora debemos buscarlo y detenerlo. Kissimissi llega al lugar y activa la plataforma. De esta manera nosotros descenderemos y enfrentaremos al prototipo. Lo malo es que una criatura ataca a Kissy. Y este capítulo termina con sus gritos. Sí, ahí termina el video. Vamos, que directamente lo que ha pasado es que el prototipo es como el primer ser que es creado y este al final, de tanto sufrir, crea una conciencia salvar a las máquinas de los humanos, rebelándose y atacando, un poco al estilo Terminator. Y ahora tenemos que luchar en el siguiente capítulo que salga contra prototipo. Esto está muy guay, ¿no? Porque siempre como que me gusta que te pongan en esta crucijada de ¿eres el bueno o eres el malo? Me refiero, en una fábrica hacen experimentos con personas, la convierten en muñecos, con prototipos, dicen que con el dolor aprenden y torturan a estas criaturas. Y al final estas criaturas lo que hacen es se rebelan y al final matan a los humanos. ¿Quién son los malos? ¿Las criaturas por matar a los humanos o los humanos por haber llevado hasta tal punto a estas criaturas? Eso lo veremos en el capítulo número 4, a lo mejor el final es que se hacen amiguitos. Así que nada, ya sabes, todos los vídeos originales que hemos visto están en la descripción. Hemos visto un pequeño resumen tanto del capítulo 1 y 2 y del 3. Si veo que os gusta mucho, veremos toda la cinta del capítulo número 3 de VHS y estaremos hablando de todo el lore que hay. Así que nada, un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós y nos vemos en 2 horitas con más. Chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.